Yo estoy contentísimo, puesto que hoy en el complejo Lago Martianes, en la sala Andrómeda, asistimos a la premier regional del programa El Vuelo, la nueva superproducción de Televisión Canaria a cargo de la productora Video Report. Un acontecimiento importantísimo, puesto que es uno de los programas más importantes de cuantos se han realizado en muchos años. Una producción preciosa en la que encima yo he tenido la suerte de participar realizando los castings de este programa y también como redactor de uno de los viajes. Cuando le planteamos al principio a Videorre por la oportunidad de hacer una premier, pues a mí me hacía mucha ilusión que se hiciera en Puerto de la Cruz y que se hiciera aquí en el Lago Martianes por lo que significaba. Es muy importante para mí a nivel personal y a nivel emocional, pero también porque hay protagonistas en este programa que son del puerto y porque este programa va a ser un bombazo. Es un programa que lo tiene absolutamente todo. Lo más importante es que tiene un alma y un espíritu espectacular. Habla de canarios que por distintas circunstancias de la vida nunca han podido salir de nuestras islas, que nunca se han montado en un avión y que ahora lo van a hacer por primera vez para vivir la gran aventura de sus vidas. Eso no tiene precio. Cuando un programa está tan lleno de verdad, cuando un programa cuenta cosas tan bonitas, no deja a nadie indiferente, y eso va a ocurrir ahora con este programa. Así que contento de que una vez más el Puerto de la Cruz se ponga en el mapa de Canarias como un referente social y asista a esta premier con tanta gente importante. Es un lujo tener a las personalidades más importantes del sector audiovisual de Canarias y a muchas de las estrellas del panorama social y mediático de las islas, y también a compañeros con los que he tenido la suerte de trabajar. Este es un reencuentro en muchos aspectos, pero sobre todo la prueba de que cuando uno sueña con algo de verdad y se esfuerza, lo podemos conseguir. Y yo estoy seguro que en el Puerto de la Cruz podemos conseguir todo lo que nos propongamos, siempre que lo hagamos de corazón, con mucha verdad y sobre todo con mucha alegría. Hay una cosa que es súper importante en el programa y es el nunca conocer si los protagonistas viajan finalmente o no. Entonces, protagonistas hay muchos, el desenlace de esa historia no se sabe nunca hasta el final del principio de cada vuelo, es decir, del primer capítulo. Y puedo comentar que yo viajé a Marrakech en uno de los viajes y que, ¡buah!, que es impresionante. Impresionante por el intercambio cultural que supone y por la diferencia tan grande a nivel social que nos separa de otros países que están tan cerca. Puedo contar que es divertidísimo, que nos vamos a reír muchísimo y que vamos a vivir una de las aventuras más importantes de nuestra vida. Bien, pues estamos aquí en nuestra sala Andrómeda del Complejo Turístico Municipal Costa Martianes para recibir a la Televisión Autonómica en la premier de un nuevo programa de televisión, El Vuelo, que en breve se va a emitir por las teles y en la que hay muchísimas sorpresas, muchos protagonistas que también tienen que ver con esta ciudad. Encantados de acoger una producción de estas características en esta ciudad, que es una ciudad donde cada uno de sus rincones es un auténtico plato de televisión. Así que gracias también a ustedes por estar aquí y a disfrutar de esta premier. We'll be right back.